Natalia no se encuentra, ¿no? Vaya alistándose, por favor, Adet. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces? Yo le voy a pedir por favor a Ded que él, si está en su computadora o en su celular, abra la presentación que va a utilizar, ya sea el Word o si tiene alistado un PDF, lo alistas. Una vez que esté listo, yo le voy a pasar a él el control para que pueda hacer la presentación, ¿ya? Y en ese caso, Adet, cuando vos recibas la autorización como anfitrión, colocas en una flechita azul donde dice nueva función, ahí presentar, ¿ok? Vamos a ir empezando entonces con Adet. Ok, Adel, ya estás como anfitrión. Ahora tú puedes utilizar tu pantalla para presentar y empezar tu exposición, por favor. Doctora, licenciada, ¿dónde dice compartir? Sí, correcto. Cuando dice compartir, le das compartir la pantalla que tú quieras, ya sea tu presentación o tu Word. En caso de que tengan problemas, pueden enviarlo también la tarea al Classroom y de ahí yo saco su trabajo y podemos presentarlo también de ahí. Entonces se lo envío ahorita. Sería mejor, creo, porque tal vez no pueda ahorita. Ya, tranquilo, Lo entonces voy a enviar. envíamelo.
Para colocarlo deberías colocar anular entrega y después volver a subir. No necesitas borrar el archivo, solo anular entrega y subes tu archivo y vuelves a entregarlo. Ya se lo envié, doctora. ¿Por WhatsApp o por el Classroom? Por Classroom. Ya, está bien. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que leer, ¿no? Voy a leer mi super trabajo. Es la otra, doctora. Es una diapositiva. Esa. Puedes comenzar. Ya. Planificación de la investigación. Mi nombre, buenas tardes, licenciada, compañera. Mi nombre es Adel César Tancara Poma, soy de la carrera de enfermería. Hice esta investigación porque me pareció curiosa y yo he vivido en esa comunidad y he visto cómo los niños sufren o padecen de esta se podría decir una enfermedad. Mi objetivo es mi objetivo general es la influencia del nivel económico en la desnutrición infantil de la comunidad de San Ignacio. Yo viví allá por un año y me fijé que las personas allá, los padres de niños, no tienen un muy buen salario económico y he visto que la mayoría de los niños están desnutridos. Se puede notar a plena vista que falta su desarrollo y eso. Por eso fue el motivo de mi investigación esto. Ahora, tú me dices cuando pase la ahora, diapositiva. ya. Ahora los objetivos específicos son verificar el sueldo económico de los padres de los niños desnutridos, verificar el peso de los niños desnutridos, verificar la falta de aprendizaje en los niños desnutridos, porque los niños desnutridos tienen, les cuesta más aprender, se podría decir. Después, verificar la estatura de los niños desnutridos porque afecta mucho a su crecimiento cuando están desnutridos, no se desarrollan como los niños normales y que están bien nutridos, se podría decir. Verificar la glucosa de los niños, en eso igual le afecta la alimentación muchísimo porque no consumen varios carbohidratos seguro. Y eso, verificar los triglicéridos y colesterol de los niños desnutridos porque también les afecta, seguro no ingieren grasas insaturadas que les sirvan a su desarrollo. Licenciada, la siguiente. Población y muestreo. Vamos a niños específicamente desde que el momento del parto, o sea, lactantes, hasta los 7 años de edad. Porque yo he visto que en esa comunidad, desde la edad de los lactantes hasta los 7 años, es que sufren esta condición. Y también una vez, mirando, fui a un hospital una vez, porque uno de mis parientes trabaja ahí, y bueno, me mostró como una lista de cuántos niños habían entrado, se podría decir, en ese año,
cuántos niños lactantes hasta 7 años han ido a ese al hospital, se podría decir, por falta de, a veces se desvanecen, a veces porque cuando están desnutridos les falta el apetito y por eso. Criterios de inclusión. Vamos a incluir a los niños lactantes hasta los 7 años, o sea, desde que nacen hasta los 7 años. Niños de barrios alejados, porque la mayoría de estos niños que están desnutridos son de lugares que están lejanos al centro, se puede decir, porque son personas de escasos recursos. Niños, hijos de padres que vivan en viviendas de escasos recursos. Uno puede, se puede dar cuenta claramente cuando un niño, por su casa, digamos, cuando una familia tiene un buen estado económico y se supone que se pueden alimentar muy bien y ya pues las casas de escasos recursos que están construidas, las casas humildes que están construidas de palo, se expone, se sobreentiende que esa familia puede, le puede faltar el alimento y no puede nutrirse bien. Después tenemos niños aparentemente flacos y no tan desarrollados para su edad. Ahí es, se observa que algunos niños de 4 años, de 5 o 6 años, no han crecido, no se han desarrollado por la genética nomás, es por la falta de alimentación y desnutrición. Y niños con problemas en actividades físicas, se podría decir también. Esto es observando también, se puede notar a esos niños que no aprenden muy bien, se podría, no destacan mucho, se duermen en las clases, están distraídos. En actividades físicas también se cansan muy rápido o no pueden hacer algunas actividades y les causa ese efecto. A esos niños vamos a incluir, porque esos son los que, observándolos, se. Niños mayores, porque ya esos niños pasan del rango establecido. Niños hiperactivos, ¿qué quiere decir? Que todo el tiempo estén jugando, que estén activos, digamos, que no estén, se podría decir, que no estén apagados, así. Uno al observar puede notar eso. Niños inválidos. Los niños inválidos también lo vamos a excluir. Y también niños con un buen peso, porque los niños con un buen peso se podría decir que están alimentados muy bien, aunque hay algunas excepciones en las que solo se alimentan de puras grasas saturadas y eso. Pero en este caso vamos a excluir a esos niños con sobrepeso. Después tenemos consentimiento libre e informado. Tiene que ser informado porque si yo estoy haciendo esto, yo voy a ir a las casas de los niños, se podría decir, yo voy a ir a los barrios alejados y tengo que pedir el consentimiento del padre porque uno no puede ver al niño o preguntarle cosas sin el consentimiento. Así que sería un consentimiento de los padres y informado. Siguiente, licenciada, por favor. 3. Determinar la propiedad a medir. Bueno, para llegar a la conclusión de que estos niños que están siendo afectados por la desnutrición, tenemos que medir el peso del niño, horas que duerme el niño, porque eso le afecta también mucho. Hay niños que no duermen muy bien y también les afecta a su desarrollo. ¿Cuántas comidas al día consume el niño? Porque hay niños que, digamos, el padre se va de la casa a trabajar muy temprano, lo dejan al niño solo, hacete tu desayuno, le dicen, y bueno, pues el niño no cumple y no hace porque es niño, digamos, necesita un mayor que le esté atendiendo, porque lamentablemente eso yo he visto mucho allá y yo igual también lo he vivido, y eso hay que medir. ¿Cuántas veces, cuántas comidas al día consume el niño? ¿Cuál es su estatura del niño? Ahí entra también, tenemos que medir eso porque un niño desnutrido no va a medir lo mismo que uno que está bien nutrido. Su crecimiento, su desarrollo es muy bajo.
Eso se puede notar a la plena observación, se nota un niño que está desnutrido, uno flaco, chiquitito, no bien desarrollado y crecimiento. Después tenemos cuántas horas hace algún deporte o ejercicio físico el niño. Un niño que esté desnutrido no va a querer jugar, no va a querer hacer mucho deporte, va a estar más bien callado, no va a ser hiperactivo, va a ser pasivo, etc. Después tenemos elegir el diseño de investigación. Mi diseño va a ser descriptivo, de observación y analítico. ¿Por qué razón descriptivo? Porque vamos a ver, ¿por qué razón analítico, descriptivo y observacional? Porque comparamos a los niños desnutridos con cómo afecta esa vida. Observamos a un niño su comportamiento, se podría decir, porque sí o sí uno tiene que observar al niño. Digamos también comparativo, porque uno compara, digamos, un niño desnutrido con un niño que está bien nutrido. Y se compara, se observa también, se observa al niño el comportamiento específico y eso. Siguiente, licenciada, por favor. Determinar la información a recoger. Nuestra información la vamos a recoger de la entrevista que le vamos a hacer al padre y al niño, porque uno tiene que preguntarle al padre, porque el padre también vamos a ver el salario, cuánto gana, le pregunta. Y de ahí es de donde vamos a sacar nuestra información. Y también vamos a sacar de los datos de observación que nosotros vamos a tener, porque nosotros tenemos que estar siempre observando al niño y a la familia. Fuentes de información. Va a ser directa porque vamos a hablar con el individuo, el padre, y al niño igual le vamos a hacer algunas preguntas. Y también de la entrevista vamos a sacar una informaciones de la observación también. Y también un informe clínico, por si el niño ha ido alguna vez por un problema de desvanecimiento o de falta de apetito a la clínica. Vamos a sacar un informe allá y todos nos lo van a dar. Formulario. Primero, siempre tenemos que preguntar los datos principales. Edad, sexo, y hay que poner la fecha en la que se hace el formulario. Después le preguntamos, ¿no?, cuántas veces come al día, cuántas horas juega al día, tuvo alguna vez un desvanecimiento, etcétera. Siguiente, licenciado. Plan de presentación. Primero hay que, ¿cómo se dice? Hay que ir a las casas a buscarlas, presentarse muy bien, contarle al padre nuestra preocupación y que podemos ayudarle en ese ámbito. Y hay que convencerlo, porque hay algunos padres que no quieren. Se podría decir que en esa parte allá las personas no son muy estudiadas. Hay que tratar de entrar en confianza con el padre para así darnos acceso al niño y que le hagamos todos esos estudios. Por último, tenemos los recursos que vamos a ocupar. Bueno, vamos a ocupar una balanza, cinta para medir, hoja para anotar todos los puntos que queremos saber. Y un reloj también. Y necesitamos un glucómetro para medir la glucosa y un medidor de triglicéridos y colesterol para cumplir con nuestro objetivo en cómo podemos ayudar a esos niños. Bueno, gracias. Eso sería mi trabajo, licenciada. Ok, muchas felicidades, muy bonito tu diseño. La única deficiencia que yo he notado, fíjate, tú estás diciendo que quieres ver el nivel socioeconómico con la desnutrición. Al medir las propiedades me hablas de muchas cosas sobre desnutrición, inclusive algunas cosas que tal vez no son tan importantes en la desnutrición, pero se te olvidó colocar la parte del nivel socioeconómico, que lo mencionas aquí arriba, pero luego aquí en la propiedad a medir se te olvidó colocar. Aquí sería aumentarle tal vez, medir el tipo de casa, ingresos que tiene el padre, si es asalariado o si solamente él trabaja del día, ¿no es cierto? Si recibe algún otro ingreso extra de alguna otra actividad o que haga, por ahí un tío que le da dinero cada mes, algo así, ¿no? Entonces, Sí, un tipo de ya cositas, les a veces se nos olvida,
para hacer la corroboración. El resto del trabajo está muy bien, mi felicidad. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Ya? Pregunten, pregunten. Bueno, necesitamos la participación de todos. Entonces, vamos a hacer así, ¿ya? Como Adet expuso y no tenemos a Natalia, quiero ver si está Iris. No está Iris. Judith. Judith sí está. Judith, Judith, plantearle una pregunta, por favor, a Adet. A ver, ¿cuánto es el porciento de niños desnutridos? ¿Cuál es el porciento? El porcentaje exacto sí. No te lo puedo dar, pero yo a mi punto de vista, que yo he vivido allá un año, te lo puedo dar así, mira. Yo he visto, te podría decir que un 40% de un 100% de esos niños de lactantes hasta los 7 años buscan este hábito, esta enfermedad, se podría decir. Un 40% de ellos. Ah, ya. Bueno, gracias. Bueno, gracias también porque aquí otra de las cositas que deberías poner, y recién me acuerdo, en tu objetivo específico, lo primero que tienes que establecer es... justamente lo que dijo Judith, establecer bien, identificar, ¿no es cierto?, cuánto es la prevalencia de desnutrición y cuáles son los niños que tienen desnutrición. Porque si no identificas primero quién tiene desnutrición, no vas a saber a dónde ir ni con quién trabajar, ¿no? Pero, está muy bien. Bueno, Iris no está. Judith, por favor, ve alistando tu presentación. Y Sumaney, que está presente, también ve presentando, alistando tu presentación. Judith, ¿me enviaste al Claro? Ahora justamente lo abrimos, el mismo Claro. Vamos a buscarte. Judith. ¿En el PDF lo vas a presentar? Sí, sí, Lisa. Ya, ok, vamos entonces. Empiezas. Lisa, ¿sabes que me puedes dar un minutito, por favor? Sí. Por favor. Licenciada, este es el último trabajo del ITO 2, ¿verdad? Sí, este es lo último que se califica del ITO 2. Ay, ya. Bueno, Natalia acaba de mandar un mensaje, dice que no va a poder presentar porque tiene un inconveniente con su hijito. Entonces ella va a pasar para el siguiente. Ya, Alicia. Mamá. Listo, puedes comenzar. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Voy a hacer mi presentación de mi exposición. Bueno, me presento, mi nombre es Judith Heredia Rojas. voy a comenzar. Yo elegí este tema porque el Chagas, mi tema es el Chagas, porque es una enfermedad casi donde mayormente esto es afectado en las zonas rurales, porque hay ahí donde hay más crianza de animales,
Y eso, ya. Objetivo general. Evaluar el impacto de televisión sobre la prevalencia del Chagas en niños y adultos en Cotoca, Santa Cruz. Objetivos específicos. Determinar la cantidad de horas que pasan en la televisión, la población de niños y adultos en Cotoca. Diagnosticar el Chagas de niños y adultos en Cotoca. Relación entre horas de televisión y diagnóstico en Cotoca, Santa Cruz. Población y muestreo. La población son niños y adultos en Cotoca, Santa Cruz, que muestra, la muestra se son, me salió, acá en la comunidad por donde yo vivo, estaba averiguando todo eso y me salieron que son afectados. Mayormente son afectados los adultos. Criterios de inclusión. En el criterio de conclusión, inclusión, van las personas que ya van viviendo, ya se van aislando de mucho tiempo, de 2 a 3 a 4 a 5 años que van viviendo, son a ellos que se les cuenta en esto. Niños lactantes de 3 a 12 años. Adultos de 30 a 55 años. Lisa, ¿la puedes subir un poquito más arriba, por favor? Criterios de exclusión. Transmisión congénita de mujer embarazada a su bebé. El Chagas va afectando a la mujer embarazada, porque la mujer, si una mamá, por ejemplo, si yo estuviese embarazada y tuviese mal de Chagas, el Chagas, es obviamente que voy a transmitir a mi bebé esa enfermedad. El consumo de caña de miel por semana. El consentimiento libre de informado. Es el consentimiento es personal y también va con los padres. Determinar la propiedad a medir. Alimentos de consumo de azaí y caña de azúcar. Mientras ven la televisión, los animales están cerca de la casa. Sexo hombre y mujer. También se mide la edad. Presencia de diagnóstico de Chagas. Como por ejemplo el control de su corazón de latido. Residente en Cotoca. Elegir el diseño de investigación y analítico. De investigación es analítico y descriptivo. Determinar la información a recoger. Se basa en la entrevista al laboratorio y también en hinchadores clínicos. Fuentes de información. ¿Es directo? Indirecto. Formulario. En el formulario es hacer la hoja informativa detalladamente. Se contrae la enfermedad de Chagas y también es importante hacer gráficos. Plan de presentación. Cortar la presentación, hacerle las preguntas importantes, hacerle comprender que lo quieres ayudar. También se puede hacer, se realiza a la plaza de Cotoca todos los días de domingo del mes de julio y se hará encuestas en las tomas de datos de 7 a 12 años.
PM. Se requerirán los permisos de la sede de universidad. También podría ingresar ahí el control gratuito en el hospital de Cotoca. Determinar los recursos. Como tenemos ahí, están los microscopios, las pruebas, las hojas de encuesta, bolígrafos, transportes, hielos, conservadores, viales, jeringas, guantes, alcohol y algodón. Okay, el chaga, ¿cómo se transmite? El chaga se transmite por el contacto de la picadura de la vinchuca. Eso. Okay, gracias. Sí, tal vez van a ir entrándose un poquito más de la carrera. Son tres vías, cuatro vías que pueden ocurrir para el chagas. La primera es la picadura del trematodo, ¿no es cierto? Sí. Infectado, que tiene relación con el tipo de vivienda, tiene relación también con la presencia de animales, como su compañera había indicado. El segundo factor de riesgo sería el chagas congénito, de madre a hija, que también ya lo explicó su compañera. El tercero sería por el consumo de el chagas, es decir, que el triatomino haya defecado sobre algún alimento que se consume. Por ejemplo, últimamente hay mucho problema con el azaí, ¿no? Y probablemente con caña de azúcar en algunas regiones. En Bolivia todavía no se ha registrado mucho, en el Beni sí sé que se ha registrado no con caña de azúcar ni con azaí, sino con otro alimento que ellos consumen en la palmera. Y por último sería por vía de transfusión sanguínea, ¿no? Que para Bolivia eso no ocurra porque nosotros todas las bolsitas de sangre que se colectan pasan por la prueba de toxoplasmosis, VIH, chagas, que son, y hepatitis B, que son las más frecuentes, pero hay otras partes en el mundo en que no lo hacen. Es importante, me voy a tomar un tiempito. En España hay tantos residentes bolivianos que se llevaron el chagas en la sangre y empezaron a donar sangre, y claro, allá no hacen la prueba de chagas, ¿no? Entonces, muchas personas que aceptaron esa sangre, después de 10 años empezaron a manifestar la sintomatología del chagas. Esa enfermedad es silenciosa, ¿no? O sea, no podés detectar, usted no puede detectar ahorita si tiene, ya con el tiempo ya es donde se va afectando a su... Sí. Tiene dos periodos, ¿ya? De una manifestación aguda y una manifestación crónica. Manifestación aguda puede deberse debido a la picadura misma. Normalmente pican cerca de la región del ojo, se hinchan los ojos, generan un hematoma, hay síndrome febril, dolor de cabeza, un poco de temperatura, que eso se autolimita más o menos una semana. Después de eso mantiene, como su compañera dice, silenciosa, y va dañando principalmente las terminaciones nerviosas de colon, del corazón. Entonces, después de 10 años, normalmente los pacientes se quejan de dos cosas. Uno que es dolores en el pecho, y cuando observamos ya el corazón está muy grande, muy agrandado, y es irreversible. Y el otro es problemas digestivos, porque daña todo el mesenterio del intestino, y al matar las terminaciones nerviosas, el intestino no funciona bien, no transporta las heces fecales hasta su destino, se acumulan y generan lo que se llama megacolon torácico. Ya lo van a ir viendo a lo largo de la carrera. Bueno, muchísimas gracias. Estamos a 2 minutos. Por último. También, si una persona tiene el mal de chagas, no puede tomar alcohol. Es totalmente prohibido para esa persona que toma alcohol. También no puede consumir bastantes frituras, chocolates, tampoco tiene que estar mucho en el sol. Bueno,
Vamos a pedirle a tu compañero Adet para dejarlo libre, que te haga una pregunta, por favor. Doctora, ¿me podría mostrar su objetivo general? Su objetivo general es que no lo vi. Tenía que estar atento. Ya está. El impacto de la televisión sobre la prevalencia del chat. ¿En qué afecta la televisión? Porque vos estás, o sea, claro que yo te entendí todo, digamos, que cómo medir el chat, cómo prevenirlo. Pero no entiendo en qué afecta la televisión, cuántas horas, en qué afecta la estar frente a la televisión, digamos, para la enfermedad. Explícame eso, por favor, no lo entendí muy bien. ¿Puedo volver a preguntar de nuevo, por favor? ¿Qué? ¿Puedes volver a preguntar de nuevo? ¿Puedes volver a hacer la pregunta de nuevo, por favor? Yo te entendí muy bien sobre la enfermedad, digamos. Pero ahora no entiendo por qué pusiste la televisión ahí, porque no entiendo. Explícame en qué afecta estar tanto tiempo en la televisión, porque vos me dijiste también cuántas horas está en la televisión. Eso quiero que me expliques, ¿en qué afecta? No te afecta, sino que es como, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo te puedo explicar? No afecta, ¿para qué lo pusiste entonces? No, espera. Si puse la televisión, mientras hay mayormente personas que se van dedicando a estar ahí.